like it should at Yule tide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is crispified. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is a most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph, my dear. Eight pair of antennas, onwards ever go. That's merry and bright. Only also leaving tomorrow. Mi amor. ¿Los vas a extrañar? Mamá, ¿dónde estoy? Pues no se puede, cosita. Por eso te hicieron unas galletas especiales para que hoy decores con los... No se puede, mi amor. Acuérdate que siempre regresan al Polo Norte. Sí. Pero luego, ¿quién hace los tuyos? Sí, pero necesita mucha ayuda porque Santa le va a traer regalos a muchos niños. Yeah, but they are gonna stay here and the other house can do all the work for the kids. Mi amor, mejor disfruta hoy mucho y juega con ellas porque ya se van a ir. ¿Ok? Creo que aquí tienes otra duendecilla. Uy, me atoré. Merry Christmas, Michelle. Merry Christmas a todos. Feliz Navidad. Bueno, Merry Christmas Eve. Feliz Nochebuena. Estamos mi niña y yo caminando porque me pidió que viniera a caminar con ella y yo feliz. Dijo, mami, ¿vas a caminar conmigo? Obviamente aquí su mana ya está producida porque dije, voy a estar bonita el día. Si no, empiezo a cocinar y todo el día con pelos de estropajo y así. Entonces dije, hoy quiero andar bonita y ya lista para empezar a celebrar esta Navidad y recibir esta noche buena tan bonita. Está delicioso el día, delicioso. Entonces Michi y yo estamos aprovechando, caminando. Michi, mami, mi niña, mi hermosa, que le agradezco a Dios que todavía quiere hacer cosas conmigo, porque después van a entrar una edad ya no, y ahorita quiero aprovechar todo y cada momento que ella quiera hacer algo conmigo. Y bueno, vamos a disfrutar esta caminada. Mm. Sí. Ay, hermoso, tío. Bueno, y bueno, voy a seguir aprovechando mi momento Pantene para platicarles que ahorita el George se quedó haciendo unos
mini quiches que compré, o sea, de Trader Joe's, para nomás meter al horno. Y ahorita vamos a empezar el yoshillo con las mimosas, a ponernos en ambiente para cocinar. Y pues más que nada voy a empezar a picar porque todo es, se hace rápido. No estoy tan estresada como otros años de las cocinas. Pues para empezar, tú vas a hacer las galletitas que te trajo el duende. Los duendes. Y acuérdate que vas a abrir un regalo en la tarde. En la tarde. ¿No quiero hacerlo en la tarde? Pues ya va a ser la tarde, Michi. Ah, bueno, todos hasta la noche, entonces. Mira. Hasta no, primero haces tus galletas y luego abres un regalo. Estos son los mini quiches que compré en Trader Joe's, que hizo el Josh ahorita. Ya llegamos a la casa y vamos a ver qué tal saben. ¿Cómo voy? ¿Buena mimosa? A ver, hazlo otra vez. Michi, la dejamos abrir un regalo ahorita. ¡Wow! A ver. It's so cool. Wait, mommy, you try. Ya empezó tu Navidad, Michi. Mommy, you try. Okay. You try now. Hola. Wait. No, déjame a mí hacerlo. A ver. ¡Wow! O sea, la clave está en hacer las letras bien, bien cerquita, Michi. Okay, mommy, now my turn. Okay. Está padrísimo, Michi. Wait, I think I only changed. Papi te lo encontró. Ayer te lo compró papi. Well, of course they won't have it there. Oh, so out of it. Oh, it's so good. Yellow. Yellow. I see you. Maybe she would like one. But it's a little hot. Bah. Yeah. Bah. Yeah. Hot. Two. Now three. Very good. She said 1, 2, 3. Very good, Nia. Four. Bravo, Mia. Yeah. Vamos a decorar las galletas. Estos son de azúcar y estos son de jengibre. Daddy, look. Vamos a decorarlas con esto. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time, we'll be chillin' and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Mi tradicional mandil de Mama Claus, como mi mamá suele hacerlo cada año.
Nada más que este año no trae Leia. Lo dejo en Monterrey, creo. Y ya voy a hacer mi relleno, que voy a hacer igual que el que hice ahora en Thanksgiving. Lo más que este sí lo voy a hacer, pues voy a hacer menos cantidad. Y voy a hacerlo al tanteo otra vez porque me quedó muy bien el tanteo. Me falta el cebollín verde que fue clave la vez pasada, yo creo, que le dio un sabor muy rico. Entonces voy a empezar con el tocino. Y ya partí pan baguette. No es tanto porque no quiero hacer tanto. Y... It will always be Christmas in my heart, but this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. Alright. Now this Christmas, we're gonna dance. Santa's gonna come and join us in this song. Hey, hey. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Hey, hey. It will always be Christmas in my heart, but this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter if it's Christmas in my heart. Okay, Michael, put it by the tree. Do we have another present? Oh, no, that's it. That's the last one. Go put it by the tree. God, that was so gross. ¿Qué estás haciendo ahí, loquilla? Mia Brielle. Super food. Make sure it stays all in there, not in the bottom. Y sus zapatitos de motita que ya se le cayeron. Le acabo de tomar una foto a Maren. Ya le voy a quitar este vestido porque la verdad es incómodo para ella, pero ella como quiere estar feliz. ¿Quién salió hermosa en su fotito? ¿Tú? ¿Sí? Ya. Ajá. Oigan, pues ya estoy lista, chiquitas y chiquitas. Y este es el único espejo que tengo en la casa que... Pues no tengo de puerca completa, ¿verdad? Pero la verdad me siento bien, me siento, considerando cómo le tupí este mes, me siento cómoda y bonita, y es lo padre encontrar vestidos que te sientes a gusto. Obviamente es nada más para las fotos, ahorita me voy a poner ropa cómoda, pero a mí me criaron que Nochebuena pues es de gala, de lujo, de vestido, de enchinado, y así es de donde soy yo y así quiero enseñar. Así que aunque solo vamos a estar aquí nosotros en la casa viendo el amigo de Josh, pues como quiera las fotos sí quedan para siempre, y quiero estar bonita y aprovechar este vestido bonito. Lo pedí en Lulu, se llama, creo, la tienda por Instagram. Y a las niñas ya, fíjense que este es el primer año que no les compro a las niñas un vestido para Navidad, porque les compré un vestido igual a las tres para los eventos que íbamos a tener en Monterrey y no lo usaron. Y es el que se van a poner hoy para pues desquitarlo, está muy bonito y es de manga corta, y como hace calor hoy en Austin y estamos aquí adentro de la casa, dije, ay, bruto palomeado. Y ya voy a hacer los green beans, pero yo me dijo que no les pusiera tocino, entonces puede ser más sencillo. Déjenlo usar. Ya salió el roast que hizo el Josh, y tienes que dejarlo, vamos a ver qué tal, oigan, porque nunca lo hemos hecho, pero vamos a ver, se ve bueno. Y aparte este es cocinarlo como que término medio.
Entonces veremos qué tal. Ya está lista la cena, o lo mío, básicamente, que son los green beans que me tardé 10 minutos en hacer. Y el relleno, y lo tosté más esta vez. Vean, está delicioso, como que ya lo probé y tiene como un crunch. Y el Josh quería que hiciera los green beans como que más sencillos. Y la carne la volvemos a meter y sale en 10 minutos. Como somos menos, este año no puse mi bufetera ni saqué los platones porque... No, oigan, mañana, ahorita prefiero enfocarme mañana en limpiar lo de los regalos que los trastes. Y más porque a lo mejor mañana vamos a Mariam, a lo mejor viene o a lo mejor voy. Entonces, eso sí lo saco cuando viene más gente y hay más gente que me ayude. Pero ahorita, pues no voy a poner las cazuelas porque mejor más no servimos. Sí pusimos, el George puso la mesa. Oigan, pues el George me ayudó demasiado. O sea, creo que hasta hizo más que yo esta vez. O sea, le hizo la carne. Me picó un chorro de cosas para poder hacer el relleno y para poder hacer la carne. Él puso la mesa, él recogió todo lo de las envolturas. Me ayudó a recoger ahorita todo el mugreo que tenía Maren en la mesa. Le digo, ya ves que sí puedes. Pero pues claro que pues es bien diferente cuando está mi familia, porque sabe que mi familia y yo pues andamos así. Y él como que se relaja, pero ahorita que no está, pues él entra el toro ya es bruto para mí, la verdad. O sea, se siente bien. Y sí, la libramos. Nuestra cena ya va a salir y ahorita les enseño qué vamos a cenar. Oigan, y Mía está dormida, entonces lo que quiero es cuando se despierte, primero esperarnos una eternidad que se despierte de buen humor y ande de buen humor. Porque se despierta siempre de mira, a mí no me toques, y después tomamos una foto a la familia, a ver si podemos. A ver si alcanzo que Mia y Maren estén despiertas a la vez. Yeah. Yeah, no, and hon, look. This is starting to... No, this is good. Burn? Yeah. Okay, I think we're good. Wow. Yeah. Gotta wait for the... Oh. I'm so nervous that... It looks bomb. It does look good. I think I covered a good one for the first one. Yeah. This is okay. This is your water, by the way. No saben la delicia. No saben la delicia. Voy a hacer esto cada año.
aunque se ve muy roja, sí es esta carne. Está exquisita, deliciosa. Yeah, she's just like me. Is this thing good or too lemony? It's good. I wouldn't use too much of it, but yeah? The hint of it's really good. The meat is so good, though, in and of itself. It's great. It is, yeah. Michi va a abrir su primer regalo. Porque ya cenamos muy rico. Yeah. Y Michi, todas cenaron muy rico. Las tres, ¿verdad, Michi? Yeah. Okay, abre tu regalo. Apenas se despertó y está apenas de buen humor, entonces no lo he peinado, pero ahorita lo voy a peinar por una foto. ¿Quién es una bebita tan hermosa que se ha portado excelente en su primer Navidad? Go, Mia, go. Ábrelo, mi amor. Your machine won't help. No. What? What is that? What? You did it. What is it? What? You did it! Oh my gosh! What a social media... Is there a phone here? No. What? I asked Anna for a phone tomorrow. I'm gonna get a phone for Christmas. You have a phone. You have a phone, Missy. So, that one is too old. I need it. Mi amor? Yeah, but how are you gonna build it? Well, that's what your dad's for. What? She laughs. She laughs. She makes all the Es que dice Michi, ¿cómo lo voy a armar? Para eso está tu papá y se ríe. Ay, cochita, ¿te gustó, this? Mi amor? Merry Christmas, Michi. Oh, ay, mi bebé hermosa, te ves tan preciosa. Ahora que ya te peinó, mami. Ya anda de buen humor porque trae a sus animalitos de colores y anda pintando. ¡Rar! Saludos. ¡Merry Christmas! Estamos jugando un ratito y yo. Sí, 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 sí. ¡Ay, mi preciosa! Ahorita se mojó tantito, pero no pasa nada. El glamour ante todo, tías. Sí. ¡Sí! Se ha portado excelente. Ya las tres se están portando muy bien. Sí. ¡Wow, mía! Ya. ¿Qué es eso? Geometric. Mía, look. Estás jugando. This one goes straight. Bravo! Bravo, Mia! Bravo! I taught her how they move. Very good. All right, Mia, look. Mia, look. Like, hey, Daddy, I want to do what I want to do. Okay, now it's lost its logic. There's no logic anymore. She did do two legal movies. She still has some mama in her. Wow! Mia! Bravo! Bravo! She's counting right. Hi. Yeah. She knows that I can hop over. Very good, Mia. Bravo, mi hermosa. Mia, más. Look, Mia. One, two. One, two. Oiga, pues ya cenamos delicioso. Se acaba de ir nuestro amigo Jean. ¿Qué pasó? Pero, no. Tuve que cargar la cámara, pero... So, ¿qué hiciste, Michi? Just look, you'll see.